bienvenidos al mejor programa juvenil, esto es Zona Joven. Hoy tendremos notas muy interesantes y para empezar vamos a iniciar con algo bastante hermoso, vamos a iniciar con Culturízate. Resulta que 4 agrupaciones internacionales estuvieron aquí en Santander de Quilichao mostrando su cultura en danzas folclóricas, así que los invito a ver esta nota. Hoy nos encontramos en el Polideportivo Municipal Los Guásimos, donde se está llevando el Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas. Y hoy nos acompañan 4 países excelentes. Ellos son México, Ecuador, Chile y la India, imagínense. Y también está la representación de Colombia, por supuesto. Así que vamos a vivir con ansias toda esta muestra cultural que nos trae este hermoso Encuentro Folclórico de Danzas Internacionales. Vamos a ver. De danzas folclóricas me encuentro con 2 hermosísimas jóvenes y ellas representan las danzas de la India. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bueno, cuéntanos, ¿cómo están vestidas el día de hoy? ¡Qué hermosas! Gracias. Bueno, estamos vestidas de Punjab, así se llama este traje, que es de una danza folclórica del norte de la India. Bien, ¿en qué consiste esa danza del norte de la India? Consiste en el cultivo de recoger los cultivos en la India y por eso es la celebración de la recogida de los cultivos. En la India, la zona norte, al llegar la primavera, le da honor a los dioses, le da gracias a Dios por la cosecha que se recogió. Entonces, por eso el Bhangra es muy representativo para las cosechas en esta época del año y por eso este es el vestuario para esa zona de la India. Yo he escuchado mucho el término Bollywood, ¿qué es Bollywood? Bollywood, bueno, lo que pasa, en la India ellos son muy aficionados a las películas, entonces es como ya una tradición de ellos hacer películas, entonces este género le llaman Bollywood, como decir Hollywood en Estados Unidos, pero con la B, Bollywood. Entonces es el género de las películas. Y la danza sale precisamente de las canciones de estas películas. Entonces por eso se llama Danza Bollywood. Y así que también quiero decirles que envíen un saludo muy caluroso a todos los televidentes. Pues namasté. Un saludo para todos ustedes, que ojalá les haya gustado esta presentación y que ojalá se contagien no solo de la danza, sino también de todas las culturas que aquí en este Festival de las Américas estamos presentando, no solo de la India, sino de todas las delegaciones que nos están acompañando. Y muchísimas gracias por esta gran invitación. Y en este 7º Encuentro Internacional de Danza Folclórica, por supuesto, tenía que estar Colombia y Cali presente. Bueno, ¿cómo te sientes estar aquí en este evento internacional tan calificado? Bueno, para mí ha sido una experiencia maravillosa poder estar en esta ciudad, poder estar en Popayán, poder participar y estar con el resto de los grupos, tener la experiencia de conocer a la gente de México, las niñas y los chicos de Chile, de Ecuador, tomar los talleres con ellos, ha sido una experiencia maravillosa. O sea, además de venirse a deleitar a todo el público, ¿ustedes han tomado los talleres con todos los demás? Sí, se han dictado talleres y ahí está la posibilidad
de que tú puedes tomar, nuestros maestros dictan los talleres, así que uno puede ir a ver los talleres y tomar los talleres de los otros, entonces podemos tener un poquitico de cada uno de los otros países, ha sido muy rico. Bien, yo quiero que invites a todas las personas y en especial a los jóvenes a ser parte de la cultura, del deporte, de todas estas cosas hermosas para que hagan algo por su vida. Claro, jóvenes, están invitados para que aprovechen todos sus tiempos y sus ratos libres en unas manifestaciones en las cuales nos deja mucha enseñanza. Todo este proceso artístico tiene historia, tiene cuento. Qué rico saber cómo fue toda esa vivencia de nuestros ancestros. Y aquí nos encontramos con nuestros hermanos chilenos. Y bien, yo quiero saber, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Diego Hurtado. Dale, Diego, quiero que nos des a conocer desde hace cuándo ustedes están interpretando este hermoso folclor de Chile. A ver, el conjunto como Bafut lleva casi los 50 años. En mi caso, yo perteneciente del Bafut, 12 años, y ahora a cargo de la parte como instructor del Bafut. Vale, ¿cuál es tu nombre? Génesis Morales. Dale, Génesis, yo quiero que nos comentes cuál fue la travesía de viajar desde Chile a Colombia. Mira, la verdad es que este viaje lo estábamos planeando hace mucho tiempo. Yo soy nueva, pero estoy encantada. El Bafut ha sido una familia para mí realmente. Los grupos, en especial Diego, ha sido un súper buen líder. Todos en realidad trabajamos en conjunto como familia, nos enseñan muy bien las coreografías y realmente con harto esfuerzo somos los que ahora estamos, o sea, estamos súper felices de venir acá, súper contentos, trabajamos duro y más que todo agradecer a la gente por todo el cariño que nos ha dado. Por eso estamos muy felices. Bien, y Diego, por último, yo quiero que nos des un saludo muy caluroso a toda la gente de Zona Joven que nos ve a través de su pantalla. ¿De Zona Joven? Zona Joven. Un saludo a todos los colombianos y a todos los televidentes de Zona Joven, de acá, de nosotros los chilenos, un beso y un abrazo grande para todos. Muchas gracias por todo, muchas gracias de verdad. Ay, gracias a ustedes, felicitaciones. ¡Órale, amigos! Aquí estamos con unas mexicanas. Hola, ¿cómo están? ¿Desde qué Ciudad de México nos visitan? Desde Jalapa, Veracruz. ¿Qué más representa tu ciudad? Ah, pues el folclor, o sea, lo que es jarocho, los trajes típicos del estado. Justamente de eso les quería hablar. Ahorita las vimos bailar muy lindas, pero nos llamó la atención mucho su traje. ¿De qué está compuesto? Es del huipil, que es está bordado a mano, que es representa el estado de Guerrero. Es una estampa de las costas chicas de Guerrero, pero estos son bordados a mano. Wow, o sea que el valor también es grande, me imagino yo. Claro, o sea, todo hecho, o sea, lo que es todo, los colores, todo hecho a mano, todo, o sea. ¿Es en lanita? ¿Perdón? ¿En qué material está compuesto? Es a nosotros allá esta tela se llama cuadrille porque tiene, si se da cuenta, son cuadritos. Sobre ese cuadrito se borda lo que es el cuadrito, le decimos el punto de cruz. Punto de cruz bordado con estambre, con todos los colores que se pueda, para que se llame la atención. Saber y que le expliques a todo nuestro público cuáles son las danzas típicas de México. Bueno, México se divide por 32 estados y un distrito federal y cada uno tiene su danza. Nosotros las que traemos son solo cuatro cuadros, que son jarocho, guerrero, que es el que acabamos de presentar, Nayarit y Jalisco, que es el más representativo. Y amigos de Zona Joven, aquí me encuentro con la delegación del grupo de la tercera edad de nuestro municipio. Súper bien representados como siempre, con la alegría de estas mujeres que siempre han hecho relucir a Santander de Quilichao en muchas oportunidades en muchos municipios. Y aquí me encuentro con la instructora Doña Fanny, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, qué rico. ¿Cómo se sintió hoy en este séptimo Festival Internacional de Danzas Folclóricas? Pues fue algo muy hermoso, inclusive yo iba a pedir la palabra para agradecerle a la administración, a Quilizamanes, al consejo, al departamento, a todos los que han tenido que ver con este evento, porque nos trajeron una energía renovadora, una energía hermosa y bella. Nos hicieron recordar cosas hermosas, no solamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica.
y aún del Centroamérica y del Oriente también, porque estuvo la India también. Entonces realmente fue un evento maravilloso y lleno de energía y de belleza. Pero usted, ¿cómo se sintió aquí en este espectacular evento? Me sentí muy alegre, muy emocionada, viendo grupos de otros países que bailan muy lindo. Y aquí Samares, que también toda una vida nos han tenido en cuenta. Y somos los primeros que estamos en el puesto. Muchas gracias, mija. Pero muy rico porque todas estas hermosas mujeres han representado con entusiasmo a nuestro municipio. Pero acá también tenemos a otra mujer hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís el día de hoy? Gracias, niña. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué aprendiste en este evento folclórico? No, muchas cosas, sobre todo las delegaciones de otros países hermosísimas. Estuve muy contenta, muy alegre. Y bien, yo quiero un saludo muy caluroso para toda la gente que nos ve a través de Zona Joven, doña Fanny. Hola, gente de Zona Joven. Los invitamos a que entren a bailar desde niños, jóvenes, y que cuando lleguen a la edad como nosotros, sigan bailando y sigan disfrutando de la vida. Qué buena invitación. Y bien, con esto me despido. Un beso a todos y gracias por estar aquí pendientes de nuestro televisor. Chao. Muchísimas gracias. Y a continuación.